Javier Milei significa sobre todo incertidumbre. Él ha venido tratando de demostrar ideas nuevas, que va a acabar con la casta política, pero lo que hay atrás de eso es ideas que no tienen ningún tipo de raciocinio ni de anclaje institucional. Y por el otro lado, de novedad no tiene nada. Los personajes que han empezado a aparecer en estas últimas 24 horas desde que ganó el balotaje son personajes muy conocidos. El ministro de Economía que está proponiendo es un ministro, es una persona que ya ha sido parte del equipo económico del presidente Fernando de la Rúa, que nos llevó a la crisis del 2001 en Argentina. Fue el presidente del Banco Central de Mauricio Macri, un gobierno que terminó con una desocupación del 20% y con la deuda externa más alta de la historia argentina y de la historia mundial. Es un récord de deuda. Entonces, lo que significa Milei un poco es expectativas en un sector de la sociedad que está muy enojado y expectativas que van a ser muy difíciles que se cumplan y que no van a encontrar solución a sus problemas, y eso va a generar una situación de mayor incomodidad política para toda la sociedad argentina.